Ya esta semana salieron nuevas novedades con respecto a las fertilizaciones, provenientes también del COE, autorizadas por el COE. Y bueno, las actividades que se han flexibilizado, digamos, son las mismas que ya veníamos teniendo los días anteriores, ¿bien? Lo que eran todos deportes individuales. Hoy podemos decir que se pueden hacer de forma, digamos, de pareja, en este caso, porque teníamos lo que era tenis, pádel y pelota paleta, que era de forma individual o de singles. Ahora se puede realizar de pareja. Y bueno, lo que son caminatas, trote, bicicletas, también se pueden hacer en grupos, pero siempre y cuando no sean más de 10 personas. Hoy por hoy, digamos, las actividades se van a poder hacer a partir de hoy, de las 8 de la mañana hasta las 22 horas, o sea, se extiende la franja horaria, que antes era más corta, era por la tarde, así que bueno, la gente va a tener posibilidad, el que quiera salir a la mañana, a la noche, va a poder hacerlo. Que también por ahí había gente que no podía salir por el tema del trabajo, así que bueno, ahora se va a extender esa franja horaria y lo va a poder realizar. Mira, Roque, por ahí te comento más o menos las consultas que hemos tenido, digamos, desde que salió el decreto, y me preguntaban por ahí los chicos y compañeros de gimnasios. Los gimnasios no estarían en esta flexibilización. ¿Por qué? Porque todavía no hay un protocolo del COE firmado y aprobado. O sea que las actividades sea de gimnasios cerradas, digamos, o como al aire libre, no están permitidas, porque no tienen un protocolo, digamos, firmado por el COE. Exactamente. Mauri, bueno, la verdad, bueno, para aclarar también a la gente que por ahora lo que tiene que ver con el deporte en contacto, por ejemplo, rugby, fútbol, inclusive fútbol infantil, eso no está permitido. No, ni básquet, no, todavía no hay nada permitido. Te vuelvo a repetir, digamos, el municipio, en este caso, se basa de lo que el COE por ahí decía y sus autorizaciones. No, por ahí vamos a aclarar que no es el municipio el que decide que si se abre o no se abre. Simplemente el COE manda la información, manda el protocolo firmado, y ahí se realiza la flexibilización. Esto se puede ver en cualquier página del COE, lo puede ver cualquier persona, bueno, vos lo sabrás, para que vea por ahí los protocolos que están flexibilizados y los que no están. Así que bueno, esperemos que pronto tengamos nuevas flexibilizaciones, porque bueno, sabemos que hay gente que todavía no está trabajando, hace 3 meses ya que no trabaja, como por ahí, bueno, te decía, son los centros de pilates, gimnasios, de yoga, las canchas de fútbol 5, y bueno, y también el tema, bueno, de los clubes que no están teniendo actividades por ahí en su gran mayoría, o en su totalidad, que donde por ahí son también recaudan lo que es con su cuota mensual, y bueno, también llevan un montón de gente a hacer actividades. Así que esperemos por ahí que se vayan flexibilizando las cosas. Esto va a depender mucho también, Roque, de la gente que tiene la posibilidad de hacer actividades hoy Claro, por hoy, sí. que se porte bien, de la mejor manera, que cumpla con lo que dice el protocolo, que mantenga la distancia de 2 metros los participantes. Si es un espacio cerrado, que mantenga los 2 metros y medio, que por ahí saquen el turno con anterioridad, no se amontonen en los espacios que por ahí están permitidos, que puedan hacer la actividad, porque de ellos va a depender también, seguramente, si se puede flexibilizar muchísimas cosas más. Y bueno, yo creo que si respetamos todas esas cositas, vamos a ayudar a la gente que hoy por hoy todavía no está trabajando. Sí, estaba viendo un poco lo que tiene que ver con las reglas de las conductas generales obligatorias, ¿no? Más allá de esto, se exige, bueno, la distancia, como vos decías, de 2 metros y además también usar el tapabocas o barbijo. Obviamente que aquel que corre o va en bicicleta, por ahí se le complica un poco la respiración, pero si va solo sería menos el problema. El tema es cuando están en conjunto, ¿no? Es decir, cuando salen a caminar o a correr de dos, ¿no? Sí, por eso mismo es importante lo que decís vos, es mantener la distancia. Sabemos que es complicado y trae complicaciones, ya está, digamos, he visto que trae complicaciones el uso del tapaboca, el barbijo. Lo ideal es por ahí llevarlo, no por ahí a la hora de salir, estar solo, como lo he explicado en otros casos,
no usarlo, pero por ahí hoy máquina que lo usamos bastante seguido, por ahí en esos momentos que son, digamos, de casi prácticamente contacto a una persona, ponérselo y seguir el trote, seguir la caminata o lo que sea. Simplemente es para cuidarse uno mismo, para cuidar al otro, y seguimos con los mismos lugares, Roque, de donde pueden hacer actividades. No puede haber actividad en los parques, en algunas plazas, en el polideportivo está cerrado, la ciclovía, ha habido mucha gente que va y se sienta a tomar mate, eso, por favor, no, lo pueden hacer. O sea, la idea es que no vayan a la ciclovía, pueden utilizar todas las otras calles, debido a que la ciclovía, Roque, creemos que es el lugar, digamos, por ahí que tenemos de posibilidad de contagio en Mackenna, porque tenemos todos los camioneros por la ruta al lado, por ahí con más riesgo de contagio. Claro, tienen un tránsito rutas, continuo. Exactamente, y por ahí paran, y no sé, digo que se bajan a lo mejor ellos a una mesita, o con solamente preguntar algo a la gente que está ahí. Es un lugar de contagio bastante grande, y viene gente de todos lados, que no sabemos de dónde viene, y simplemente por eso. Es un lugar hermoso, sabemos que es hermoso, que tenemos en Mackenna, un espacio verde hermoso, pero bueno, por ahí en este tiempo, estaría bueno que no lo utilicemos para que podamos cuidarnos también. Bueno, por último, Mauri, hasta el momento, de lo que tiene que ver con la parte flexible del deporte, lo que estás diciendo, se ha cumplido a rajatabla esto, se viene cumpliendo, aquello que salen precisamente a correr, a andar en bicicleta, todo eso se cumple y se controla. Sí, mira, yo creo que estuve saliendo prácticamente todos los días en esos horarios, digamos, un rato dando vueltas para ver cómo era el comportamiento y para ver cómo iba funcionando. La verdad que toda aquella persona que hacía la actividad física, si bien se utilizó la ciclovía, no te voy a decir que no, pero con tránsito. O sea, se iba y venía, nah. Había mucha gente, sí, porque el espacio es chico, imagínate, llegás hasta el puente y volvés, hay gente que está yendo hacia el puente también. Entonces, pero bueno, había mucha distancia, usaban el tapabocas, y la verdad que sí, yo creo que fue positivo. Si bien el día domingo hubo muchísima gente que salió y se sentó a tomar mate, que creo que fue el día, para mí, el más negativo de todos, que había gente tomando mates en la ciclovía, que estaba lleno. Bueno, ojalá que eso no se vuelva a repetir, aunque sea por este tiempo, porque, bueno, vuelvo a repetir, eso es muy peligroso, ese espacio, ese lugar, y bueno, aguantemos un poquito más, y bueno, sí, yo creo que sí se ha cumplido dentro de todas las expectativas, Roque, los chicos por ahí de los deportes propietarios, de los lugares deportivos, ya sea el pádel, el tenis, el golf, digamos, han respetado, también he estado con ellos, ellos me mandan por ahí imágenes, me mandan el listado de personas que han entrado en el día a jugar, yo creo que bueno, dentro de todo se está respetando, se está haciendo lo que hay que hacer, cumpliendo el protocolo, pero bueno, y esa pequeña parte que por ahí no lo está tratando de, no lo cumple, mejor dicho, bueno, pedirle por favor que hagamos un esfuerzo entre todos, que lo podamos cumplirlo lo más que podamos para ayudarnos entre todos. Mauri, como siempre, muchísimas gracias por el contacto, un abrazo. No, gracias a vos, Rocky. Bueno, déjame también decir que estamos trabajando con el tema del club, con lo que son lo que sale de provincia, de nación, con algunos subsidios. Bueno, ya tienen todos los clubes llenados las planillitas y presentadas en lo que es provincia. Son por ahí el subsidio que te da la provincia o la nación. No puedes adquirir los dos. Claro. Así que, pero bueno, trabajan juntos. Así que, bueno, todos los clubes de Vicuña Mackenna se han presentado su documentación. Están todos inscritos esperando para ver qué es lo que sucede con este subsidio que va a dar en este caso por ahí la provincia o nación. Así que bueno, vamos a esperar, ojalá que tengan suerte y bueno, vamos a seguir tratando de ver y ayudar a los clubes, a la gente que lo necesita, que no está trabajando con respecto al deporte, que sabemos que por ahí en la actividad física es la que más tocada está y creo que va a ser una de las
de las últimas actividades, digamos, para abrirse en su totalidad.